acompaña el ingeniero Celestinos, experto en refinación. Vamos a hacer el reporte desde el área de las esferas de almacenamiento. Avance en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. Dentro de la segunda fase de construcción de las plantas químicas de proceso, avanzan los trabajos en subestaciones eléctricas, torre de vacío, colado de plantillas en el tren de desaladora y construcción de plantillas para la fabricación de marcos de concreto en el paquete 1 a cargo de ICA Fluor. Continúa la construcción de las cimentaciones superficiales de los racks 4, 5, 7 y 8 por parte de la compañía IDINSA. De igual manera, Samsung completa esta fase con el colado de cimentaciones de los racks 7 y 8 de la planta reformadora de naftas y rack 5 de la planta hidrotratadora de gasóleos. En el paquete 4A, la empresa Techint ha concluido el colado de un anillo en tanque de almacenamiento y trabaja en el colado de plantilla y zapata de dos tanques de almacenamiento verticales. En el área de edificios, se trabajan instalaciones hidrosanitarias y eléctricas subterráneas de los edificios administrativos. En el cuarto de control, continúa la construcción de muros perimetrales y en columnas del primer nivel. En el área de almacenamiento, se llevan a cabo las primeras maniobras de montaje de columnas de soporte de tanques esféricos y continúa el trabajo de obra mecánica y montaje de estructura de domo en tanques verticales. En servicios de integración, en la zona de acueducto se trabaja en la colocación de acero de refuerzo en zapata de muro de protección para terraplén, donde se construirán las edificaciones. Avanzan los trabajos de drenaje y conformación del carril vial exterior de incorporación de las puertas de acceso 1 y 2. En materia de sustentabilidad, cada día aumenta la cantidad de cultivo de plantas de ornato en el vivero. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Este es el reporte del 5 de febrero. Desde el área de almacenamiento ya estamos colocando las tapas o las cúpulas de los grandes tanques de almacenamiento. Ve el reporte. En el área de almacenamiento se trabaja en dobles turnos en la construcción de 21 tanques de 200.000 barriles de capacidad, 7 tanques de 150.000 barriles, 13 tanques de 100.000 barriles, 6 tanques de 55.000 barriles, 2 tanques de 30.000 barriles y en 34 esferas de almacenamiento con capacidad de 20.000 barriles donde se trabaja en la instalación de columnas inferiores. Respecto a las plantas químicas de proceso, en la segunda fase de su construcción avanzan nuevos frentes aperturados en las subestaciones eléctricas, tanques de vacío, tren de desaladora y excavación del cuarto de control satélite de la planta coquizadora. Se desarrolla trabajos de cimentación superficial en racks de las plantas reformadora de naftas e hidrotratadora de gasóleos. De igual manera, se avanza en el descabece de pilas de 4 racks de interconexión. Se reporta la ejecución de los primeros trabajos en el rack de aguas amargas y regeneración de aminas. En el área de edificios, se realizan trabajos de ampliación de pintura en estructuras, montaje de muros divisorios y colocación de malla electrosoldada en los edificios A, B, C y D. En el cuarto de control, se trabaja en habilitado de acero de refuerzo en muros, cimbra y vaciado de concreto en columnas de primer nivel. Se trabaja en la excavación y conformación del terreno para la construcción del espejo de agua del parque ecológico interno. En obras externas, continúa el trazo y habilitado de la glorieta de acceso principal de la nueva refinería y avanzan los trabajos de la conformación de la cimentación para la reja perimetral y la cimentación para el cercado del área de bombeo del acueducto. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es 12 de febrero, estamos en la cimentación superficial de la planta hidrodesulfuradora de naftas a cargo de Samsung. Ya vamos todos para arriba, ve el reporte. Respecto al avance en los trabajos de las cimentaciones superficiales en las plantas químicas, se trabaja en el sitio donde se soportarán los equipos y estructuras que desarrollarán diversas operaciones y procesos industriales, así como también en los racks de las plantas hidrotratadora de naftas, diésel y gasóleos, de igual forma en la reformadora de naftas y desintegración catalítica y en las plantas de aminas y tratamiento de aguas amargas. En el área de almacenamiento, continúa el trabajo de obra mecánica en doble turno en tanques verticales y los tanques esféricos se reporta el arribo de gajos de Ecuador y muñones, los cuales se preparan para su etapa de soldadura en sitio. En el área de edificios, en el cuarto de control se avanza en las maniobras de construcción de la planta alta. En el edificio contra incendio, avanza en los trabajos de armado de acero y vaciado de concreto en sus columnas y en los edificios A, B, C y D,
continúa con la construcción de losa de piso y montaje de muros divisorios. También en el área de edificios de laboratorio se inició con la excavación y zapata de cimentaciones. En el paquete de integración se trabaja en las cimentaciones superficiales de las torres de enfriamiento, enrejado y barda perimetral, drenajes y glorieta vial. En obras externas se realizan el trazo y desmonte en la ruta del gasoducto de 24 pulgadas. Continúa la obra civil en el área de captación y bombeo del río González. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Desde el área de almacenamiento va el reporte 19 de febrero. Se continúa con la recepción de muñones y placas de Ecuador de los tanques esféricos correspondientes al área de almacenamiento. De igual manera se realizan trabajos de doble turno en la obra mecánica en la colocación de placas de acero en los anillos de 32 tanques verticales. Como parte de la construcción superficial, se han seguido aperturando trabajos de descabece y cimentaciones superficiales en varios tramos del rack principal de tuberías en la planta química de desintegración catalítica, y se trabaja en la construcción de las cimentaciones de las torres de enfriamiento CT-203 y CT-205 respectivamente. También se trabaja en las cimentaciones y muros de las subestaciones eléctricas de las plantas coquizadora y combinada, y en la construcción de los tanques de la planta de tratamientos de aguas amargas. En el área de edificios, se realizó el colado del último piso del cuarto de control y se continúa con el vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales en el edificio que será el cerebro operativo de la refinería. Respecto al complejo de los cuatro edificios administrativos, se ha concluido la estructura civil primaria y se trabaja en los soportes que recibirán los vidrios especiales. El laboratorio está dividido en cuatro secciones para el análisis químico, de ensayo y calibración en las pruebas químicas de análisis de los productos de petróleo y agua residual para el control de calidad. Se realiza el trazo, nivelación y excavación para el desplante de losa de cimentación. Y en los edificios contra incendio y telecomunicaciones se realiza el armado de acero y vaciado de concreto en columnas. En el paquete de integración, se llevó a cabo la descarga de maquinaria y acondicionamiento de área de almacenamiento de tubería del tramo 3, del gasoducto, que irá del complejo de Cactus a la refinería de Dos Bocas. También continúa de manera simultánea la construcción del área de captación y bombeo del acueducto. Se inició la construcción del enrejado y barda perimetral en las áreas que conforman la refinería. Y en materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México.